Perfecto. Les cuento que, bueno, yo le subí unas resoluciones. Hola, bueno, sí. Les decía que les subí unos mails donde les explico cómo es el final, les puse los temas que entraban, qué pueden llevar al final, y también les conté en otro mail qué pasaba con aquellos que tienen que dar el final a distancia, pero por casos muy particulares, por alguna enfermedad con la cual no se puedan mover, o por vivir muy lejos, tienen que vivir más de 400 kilómetros para poder dar el final a distancia. O sea, no hay otras justificaciones. Los finales son presenciales y en realidad está bueno que los puedan hacer presenciales, ¿sí? Es una manera de saber si entendieron todo, cuánto estudiaron. Los finales que son a distancia, igualmente, como para equiparar un poco la situación y para que sea una verdadera situación de examen, yo los tomo en tiempo real y en los horarios que los da la gente presencial. Así que tienen 2 horas, lo entregan en 2 horas, como hace la gente que viene en sitio. En ese archivo que yo subí, les cuento un poco los temas. Los temas son Bourdieu y Saussure, la teoría de ambos. Y además van a tener un texto como el de. Van a tener un texto como el del parcial. En ese texto ustedes van a tener que analizar registro, género, funciones, bueno, todo lo que hicimos en el parcial. Y además un textito chiquitito de Bourdieu que lo van a tener que analizar según el ejemplo que yo les subí también a la página. Ya tienen un ejemplito de cómo se analiza según la teoría de Bourdieu. Saussure es solamente teoría. Y Bourdieu les explicaba en este mail que les tomo, o sea, es muy cortita la lectura de Bourdieu y se refiere a la noción de discurso legítimo. Cuando un discurso referido no a un discurso político nada más, sino cualquier enunciado que nosotros hacemos es un discurso. Entonces, ese discurso, ¿cuándo es legítimo? Bueno, es legítimo cuando lo legitima un receptor, ¿sí? El receptor es el que le da al emisor la cuota de legitimidad. Y para que haya entonces legitimidad, o sea, legitimidad como sinónimo de aceptación, tiene que haber un emisor legítimo, un receptor legítimo, que es el que otorga esa aceptación, ¿eh? De alguna manera que nos da esa cuota de poder, de permiso para poder hablar y para ser creído, como les decía, creído, aceptado, reconocido. Pero además del emisor legítimo y del receptor legítimo, tiene que haber una situación legítima, o sea, un lugar donde ese discurso se legitime, o sea, si es un político va a ser en un encuentro político, en un ámbito adecuado para ese discurso. Y la lengua legítima. Lo que nosotros más tenemos que analizar, y eso es lo que yo le subí a la página en la resolución, es la lengua legítima. La lengua legítima no tiene que ver con la gramática, no tiene que ver con que haya un texto que esté bien escrito o mal escrito, si bien eso ayuda. Lo que importa en la lengua legítima son algunas otras características, como por ejemplo la apelación, en el caso de los discursos políticos, que les hago un paréntesis, analizamos discursos políticos que son los más fáciles, son los textos más fáciles en los cuales podemos verificar la teoría de Bourdieu, pero, como les dije antes, la noción de discurso se relaciona con cualquier enunciado. Entonces, ese discurso que vamos a analizar, que es el discurso político, ¿cómo se legitima y cómo se manifiesta a través de la lengua legítima? Bueno, se manifiesta primero con el uso de, con la apelación a valores comunes, ¿no? Comunes. Un político entonces va a apelar, no sé, al trabajo, a la estabilidad, a la justicia, que son valores que y nos involucran a todos, entonces eso es una manera de legitimizar, de legitimarse. También se puede legitimar a través del uso de la primera persona del plural, de un nosotros, que engloba al receptor.
también puede legitimarse a través de apelativos, o sea, cuando el político habla de dice compañeros, hermanos, correligionarios, etcétera, esos apelativos, esas formas de dirigirse al receptor, son maneras también de legitimar la lengua y de expresarse en una lengua legítima. ¿Por qué? Porque hace que el receptor entonces pueda aceptarlo de una manera o de una forma más rápida, y entonces esto ayuda a que el discurso sea aceptado, reconocido, creído. Entonces ustedes, yo les voy a dar un fragmentito de un discurso político, porque yo les digo, aquí es donde mejor se ve la teoría de Bourdieu. Y entonces, en ese fragmentito del discurso político, ustedes analizan estos cuatro elementos que hacen al discurso legítimo de Bourdieu. Bourdieu es muy chiquitito, es muy corto, es relativamente fácil, o sea, la teoría también es muy poca. No sé si ya tuvieron oportunidad de leerlo y quieren hacerme alguna pregunta de Bourdieu antes de empezar con Saussure, que es más largo, pero que no es tampoco tan difícil. No sé si quieren hacerme alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Me escucharon? No. La diferencia entre lengua y habla, Nicolás, es de Saussure. O sea, eso es de Saussure, la teoría de lengua y habla. Nicolás, fíjate que el chat, pasarlo a la opción de todos, para que todos escuchemos lo que vos nos estás diciendo. Bueno, bárbaro. Entonces, si no tienen preguntas de Bourdieu, y ustedes en cuanto vean la resolución van a ver que les va a resultar muy fácil, ¿eh? No hay ningún problema. Ahí está Nicolás, bárbaro. Bueno, lo que me preguntaban, las nociones de lengua y habla, la diferencia entre lengua y habla, es la de Saussure. Yo le subí también el archivo, en uno de los archivos que subí. Están los temas de Saussure puntuales que yo les voy a tomar. O sea, como la lectura de Saussure es larga, ustedes focalicen en esas nociones que yo les subí en la página, que son la noción de lengua y habla, de signo lingüístico, de valor, las características del signo lingüístico, relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Pero vamos a ver un poquito la teoría de Saussure. Rápidamente, ustedes la tienen desarrollada en mi cuadernillo, focalizando en sus conceptos, y ustedes después me hacen las preguntas que quieran. Acuérdense que Saussure no entra para la teoría, para la práctica, entonces no tiene que aplicarlo en ningún lado, simplemente son preguntas teóricas. Saussure es muy importante para la lingüística, por eso lo llama el padre de la lingüística, es el que transforma la lingüística en ciencia. Mandé unos mails donde les explico. Mariana, donde les explico todo lo de los finales, cómo son los finales, qué temas entran, etcétera. De subir textos analizados. Así que fíjate después en novedades, en todo lo que yo les mandé. Creo que les subí dos o tres mails relacionados al final. Bueno, yo les decía que Saussure es muy importante, que es el padre de la lingüística, transforma la lingüística en ciencia. Por eso a Saussure hay que estudiarlo, porque no hay lingüista posterior que no haga referencia a Saussure. Entonces, esto es importante porque yo no les puedo aprobar el final si no saben Saussure. Y se los digo porque hay gente que, como la lectura de Saussure es larga, no la leen y vienen al final porque, total, dicen: estudio Bourdieu, hago todo bien, no voy a aprobarles el final si no hicieron Saussure. No es por un capricho, sino por una cuestión de la importancia que tiene Saussure en toda la lingüística posterior. Todos los lingüistas se basan en Saussure y necesitamos todo el tiempo volver a Saussure. Así que si ustedes no lo leen y no lo estudian y no lo analizan, no hay manera que después se manchemos con otras materias como lengua 2, como gramática textual, corrección de estilo. Así que es muy importante que lo lean. Lo básico, o sea, Saussure es un lingüista estructuralista, o sea que es muy ordenado, muy sistemático.
Y siempre, yo te diría, se va avanzando a partir de dualidades, o sea, de pares. El primer par que analiza él es lengua y habla, porque él se plantea cuál es el objeto de estudio de la lingüística. En la lingüística, él pretende que sea una ciencia, tiene que tener un objeto de estudio acotado, claro, reconocible. Y entonces él dice que considerar al objeto de estudio de la lingüística el lenguaje es un poco ambiguo y pretencioso, porque el lenguaje abarca dos realidades que son lengua y habla. Entonces, en realidad la lingüística debería ocuparse o de la lengua o del habla. Y él elige ocuparse de la lengua por todas estas razones que yo les voy a dar ahora. Él, al comparar lengua y habla, o sea, lengua, asocienlo ustedes a la norma, a lo que tenemos incorporado acerca de cualquiera de los idiomas, ¿sí? O sea, son esas reglas, toda esa normativa, ¿sí? Todas las estructuras que tenemos incorporadas de un idioma, eso es la lengua, para eso sí. En cambio, el habla son las manifestaciones individuales. Entonces él dice, si yo quiero fundar una ciencia, me tengo que basar en algo que sea universal. Entonces, ¿cuáles son esas características de la lengua que hacen que yo sí la puedo elegir? Y bueno, justamente la universalidad, o sea, que la lengua es para todos, es homogénea, o sea, todos compartimos la misma lengua, porque es social, porque es homogénea. Además, la lengua es una norma, es un sistema organizado, y es muy importante. La lengua además está alojada en el cerebro, ¿sí? Está alojada, acuñada en forma de signos lingüísticos, como vamos a ver en un ratito. La lengua además, dice Yoshi, es inmutable. Y esa inmutabilidad no tiene que ver con que no cambie nunca. Evidentemente nosotros no hablamos el español que hablaban en la Edad Media, no hablamos el español del Conde del Cid ni del Quijote, pero en esencia el idioma es el mismo. Y los cambios, se producen a lo largo del tiempo de una manera muy lenta. Este es el sentido que le da a inmutabilidad. O sea, la lengua cambia, pero muy lentamente. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que tarda una palabra en incorporarse al diccionario, ¿sí? No es que inventamos una palabra y esa palabra inmediatamente se incorpora a la lengua, no, ¿sí? Hay todo un proceso larguísimo de cambios, y en esencia la lengua es siempre la misma, en ese sentido entonces es inmutable. El habla, en cambio, es individual, ¿sí? Es algo que depende de cada uno, o sea, hay gente que habla pronunciando más la letra S y otros no, otros pronuncian la R de diferentes maneras, cambian los tonos, ¿sí? Cambian las elecciones del vocabulario que hacemos, porque la lengua depende, el habla depende del contexto, ¿sí? El habla entonces es cambiante, es mutable, es heterogénea porque depende de cada uno de los hablantes, es asistemática, ¿sí? Porque cada hablante la utiliza como quiere y en la situación, y depende de cada situación. Entonces, dice Yoshi, frente a estas dos caracterizaciones de lengua y habla, evidentemente la lingüística tiene que elegir el habla, la lengua. No queda otra opción más que elegir aquello que es igual para todos y es inmutable. Entonces, una vez que él delimita el objeto de estudio de la lingüística, que es la lengua, entonces va a analizar cómo esa lengua alojada en el cerebro está alojada en forma de signos lingüísticos. Para nosotros los signos lingüísticos son la unión de un concepto y una imagen acústica. El concepto es mejorar la definición de la palabra. Si decimos árbol, podemos definir el árbol. El árbol es una planta que tiene un tronco, que tiene un follaje, etc. Esa definición además está acompañada de una imagen que nos hacemos nosotros en nuestro cerebro. O sea, cuando decimos árbol, tenemos esa imagen de ese árbol. Él llama imagen acústica, que pero no tiene que ver con el sonido, tiene que ver con esa imagen que nosotros guardamos de cada uno de los signos. ¿Cómo la palabra imagen acústica, o esta frase imagen acústica, tiene esa connotación al sonido? Yo sí, después cambia estos dos conceptos de imagen acústica por significado y significante, que son los que más nosotros manejamos.
Saussure entonces considera que el sueño lingüístico, está, los sueños lingüísticos alojados en el cerebro, están conformados por dos realidades inseparables, es decir, dos componentes inseparables que son el significado y el significante. El significado es equivalente al concepto, el significante es es la imagen acústica, entonces la impresión que nosotros tenemos en el cerebro de determinado objeto, de determinada realidad. Y entonces es decir, esos signos lingüísticos tienen tres características que les definen, que son la arbitrariedad, la linealidad y la inmutabilidad. La inmutabilidad nosotros la podemos asociar con lo que vimos en el capítulo de la lengua, o sea, si la lengua es inmutable gracias a que los signos lingüísticos son inmutables. Y justamente lo cambian porque son una convención. O sea, si nosotros convivimos determinada lengua, para cambiar la lengua se necesita otra convención. Entonces no porque a mí se me ocurre inventar una palabra voy a cambiar algo de la lengua, sino que los cambios en la lengua van a ser muy lentos y van a ser siempre consensuados. En el caso del español, bueno, una vez que la RAE incorpora un cambio, lo aceptamos todos, ¿eh? Ese sería nuestro nuestra vía de mostrar el consenso que hay en el español. Dijimos también que los signos lingüísticos son arbitrarios. ¿Por qué? Porque que el árbol se llame árbol, que la mesa se llame mesa, o que la lapicera se llame lapicera, es totalmente arbitrario, ¿eh? No tiene nada que ver ni con la forma del objeto, ni ni con ninguna connotación especial que tenga ese objeto. Entonces, si los signos lingüísticos son arbitrarios, pues también ayuda a explicar un poco por qué son inmutables, ¿eh? Porque si el árbol se llama árbol sin ninguna explicación, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Eh? O sea, hay una la arbitrariedad tiene que ver con lo inmotivado del signo. Y los signos son lineales porque tanto en el habla como en la escritura se suceden uno al lado del otro. ¿Sí? Las lenguas son lineales a diferencia, por ejemplo, de la pintura. ¿Sí? La pintura tiene la pintura se percibe de manera simultánea. ¿Sí? Nosotros vemos una pintura y al mismo tiempo vemos todos sus elementos. La lengua requiere siempre manifiesta siempre, ya sea la oralidad o la escritura, de manera lineal. Un signo está al lado del otro, un signo acompaña al otro. Y en esta, entonces, en esta definición de signo y en estas características de signo, ya están implícitas también los dos tipos de relaciones que Saussure considera que los signos mantienen entre sí. Son las relaciones sintagmáticas y las relaciones paradigmáticas. Los signos se relacionan de estas dos maneras. Las relaciones sintagmáticas son las que se producen en el sintagma. Son lineales y son en presencia de otros signos. Si yo digo, mi perro juega en el parque, cada una de esas palabras se relaciona con la que sigue. Por ejemplo, si yo digo mi perro, no puedo decir mis perros, porque hay una relación de singular o plural entre, por ejemplo, el núcleo del sujeto y sus modificadores. Entonces, además que el verbo tiene que concordar con el núcleo del sujeto. Entonces, todas esas relaciones que tienen que estudiar en el sintaxis, ¿sí?, son las que aparecen en las relaciones sintagmáticas, las que se dan en la oración y que determinan que cuando ponemos una palabra, inmediatamente estamos condicionando la palabra que sigue o la palabra que estuvo antes. Pero además los signos tienen relaciones paradigmáticas, que son las que ocurren en el cerebro. Si los signos están alojados en el cerebro, antes de escribir o de hablar, previamente la lengua la tiene que tener adquirida. Y para Saussure esa adquisición ya la, en realidad, la tenemos desde que nacemos. O sea, nacemos con nuestra configuración hacia la lengua materna. Y esa configuración y esos conocimientos que tenemos, que los vamos, vamos incrementando, esos conocimientos entonces nos permiten realizar determinadas operaciones antes de hablar o antes de escribir. O sea, para nosotros decir esa oración, mi perro juega en el parque, tuvimos que previamente, o sea, hacer un proceso que lo hacemos inconscientemente,
y lo hacemos muy rápidamente, proceso de selección entre todos los paradigmas que tenemos alojados en el cerebro. Entonces tenemos paradigmas como conjuntos. Tenemos conjuntos de sustantivos, conjuntos de adjetivos, tenemos el paradigma de la conjugación verbal, conjuntos de adverbios, conjuntos de palabras que riman o palabras que se asocian por el significado. Entonces cada vez que hablamos, muy rápidamente, cada vez que escribimos, elegimos qué es alguno de esos signos que tenemos paradigmáticamente ordenados en nuestro cerebro y los transformamos en una oración, en un sintagma. Entonces hablamos, escribimos. Por eso Jesús dice que las relaciones estas se dan siempre simultáneamente y él le da como cierta prioridad, obviamente, las relaciones paradigmáticas, porque sin esos paradigmas que tenemos alojados en el cerebro y ordenados, sería imposible hablar o sería imposible escribir. O sea, uno puede perder el habla o puede perder la capacidad motriz de escribir, pero no pierde la lengua. La lengua sigue estando en el cerebro alojada en forma de signos lingüísticos. El otro concepto relacionado con el signo lingüístico es el de valor. Porque si los signos lingüísticos se relacionan sintagmáticamente con otros signos, quiere decir que en esa relación adquieren un valor. El valor de los signos está dado por su relación con otros signos dentro del sistema. O sea, no hay valores como absolutos. Los signos ni se relaciona con perro, se relaciona con juega, se relaciona con él, se relaciona con él, se relaciona con par. En esa relación, cada signo adquiere su valor. Esto es muy rápidamente lo esencial de los conceptos estos que yo les subí al cuadernillo, que les subí a la página. El cuadernillo tiene un proceso mucho más extenso, más elaborado, pero esto da pie para que ustedes me hagan las preguntas que quieran, me consulten, así yo puedo ampliarle algún tema de los que no se han entendido o que les parezca menos claro. Así que si quieren hacerme alguna pregunta, ¿sí? Fíjense tranquilo, que yo espero. Estamos ahí, chicos, bastante. Jessica, fíjate en el chat activarlo para que sea para todos. Y vos también, Florencia, para que el chat elijan la opción para todos. Más sobre significado y significante, sí, son los dos componentes del signo. O sea, el significado, ya no hay mucho más para decir. El significado es, como les decía, como si nosotros viéramos el concepto del signo, la definición, lo que significa justamente. Tenemos mesa, ¿qué significa mesa? Mesa es una tabla con cuatro patas, con ese es el significado. El significante es esa impresión mental que vos tenés de la palabra mesa. Esa imagen que te haces cuando decimos mesa. Todos, cuando decimos mesa, nos imaginamos una mesa sin subir material de Bourdieu. Gabriela, cuando decimos mesa, nos imaginamos más o menos lo mismo. O sea, si yo digo mesa, nadie se imagina un árbol.
Esto después, por ejemplo, quizás para que ustedes entiendan, esto lo retoma Lacan, que es un psicólogo y famoso. Lacan toma la teoría de Bourdieu, de Saussure, de significado significante, la trabaja, y la verdad, de una manera maravillosa, muy complicada. Pero, por ejemplo, en Lacan se ve cómo a veces, y se le estudia la psicología, puede pasar que si yo diga mesa, alguien se imagina un árbol, y entonces ahí hay un desorden. Esta cosa tan, que a nosotros nos parece tan obvia, de significado significante, de decir, uy, más vale que si digo mesa, me imagino una mesa, bueno, en determinados, determinadas enfermedades psiquiátricas no es tan así, tan evidente. Entonces, es simplemente eso, el significado, la palabra, el concepto de la palabra, la definición de la palabra, y el significante es esa imagen, esa impronta, esa impresión que tenemos nosotros de la palabra. Es aquello que nos imaginamos cuando nos dicen mesa, cuando nos dicen perro, cuando nos dicen gato. Eso sería significado significante que me había preguntado Florencia. Ustedes tienen que estudiar esos conceptos que yo les subí. O sea, traten de, como la lectura... Ah, ahora se los digo. Fíjate de poner el chat para todos. Ustedes háganse como un resumencito de una definición de cada uno de los conceptos que yo les subí a la página. Ahora Romina me pregunta por si el significado, Romina, implica la definición. Esa es la palabra, para entenderlo un poco, porque lo que pasa con Saussure es que es muy abstracto, pero un poco para entender lo que es el significado, buscamos este concepto que entendemos más, que es la definición. O sea, el significado es como definir la palabra. Y Cecilia me pregunta cuál es la diferencia entre símbolo y signo. Yo sube al comienzo su teoría. Yo sube primero, pienso que no escribió nada. Todo esto es producto de qué hace Estela. Por eso ustedes van a ver que hay conceptos repetidos, se da vuelta siempre, porque como eran clases, él iba retomando cuestiones anteriores y las iba ampliando. Él al principio de su teoría, en vez de signo, él habla del símbolo lingüístico. Entonces después se da cuenta que no puede usar la palabra símbolo, ¿por qué? Porque el símbolo no es inmotivado, y el signo sí. Si yo tomo, por ejemplo, la paloma de la paz, la paloma no es inmotivado elegir una paloma para que simbolice la paz. ¿Por qué se elige una paloma? O sea, porque es, si bien las palomas son como un poco asquerosas y todo eso, pero digamos que la paloma, sí, viéndola con buenos ojos, sobre todo la paloma blanca, simboliza la pureza, es un animalito así como suavecito, como parece el parece, inofensivo. Entonces, hablar de la paloma de la paz tiene una significación, que nosotros, cuando hay una guerra, se enarbole una bandera blanca para simbolizar rendición, tiene una significación, es por algo. El signo siempre es arbitrario y el símbolo no. Esa es la diferencia. El símbolo es motivado, el símbolo tiene una explicación siempre, y el signo no tiene ninguna explicación. Esa es la diferencia. A veces, no sé, no podríamos elegir cualquier animal, nadie podría decir, no sé, que la cucaracha puede simbolizar una paz, porque la cucaracha no tiene ni nada asociado con la paz. O sea, hablar de una iguana de la paz, no. O sea, si ustedes piensan, todos los que realmente son símbolos, los símbolos tienen una explicación siempre, lo que sea. Tienen como una, justamente un motivo. Se elige determinado símbolo por algo. El signo no tiene motivo. Lo tiene, es totalmente arbitrario. No, de nada. Pero, como dijo, sí, las relaciones sintagmáticas son relaciones en presencia, y las asociativas son las paradigmáticas, que son las relaciones en ausencia. O sea, las paradigmáticas son asociativas porque son las asociaciones que nosotros tenemos en nuestro cerebro y los diferentes signos, que se asocian de diferentes maneras. Se asocian en conjuntos de sustantivos, como les dije, de adjetivos, de conjugaciones verbales, o sea, hay diferentes asociaciones. En cambio, las sintagmáticas son relacionales y son lineales, dependen de los signos que tienen al lado. O sea, cada signo se relaciona con el que sigue o con el que está antes. Las paradigmáticas son asociativas. Sí, sí.
si ustedes leen la lectura, leen bueno, la teoría de Jesús y hacen definiciones de esos conceptos que yo les subí a la página, que las preguntas van a ser sobre eso. No jerarquía. El valor, Romina me pregunta, porque lo puse en privado, Romina me pregunta si el valor implica jerarquía. El valor no es que una palabra sea más importante, que un signo sea más importante que el otro, sino que cada signo se adquiere un valor en su relación con el otro. Hay un ejemplo muy clarito que da Saussure, que es con la palabra, claro, las relaciones sintagmáticas, Nicolás, tienen que ver con el valor del signo, pero también las relaciones paradigmáticas. Ahora les voy a decir por qué. Porque tienen que ver con los, con las asociaciones. O sea, el valor del signo depende de su relación con otro signo, ya sea en el sintagma o ya sea en el paradigma. Yo sí voy a dar un ejemplo que es muy clarito, que es con la palabra fish, que es. Y él dice que en inglés tiene la palabra fish, que la usan en inglés tanto para el pez como para el pescado. O sea, en inglés tiene una sola palabra, un solo signo. A veces nosotros decimos palabra, aunque no corresponde totalmente, pero bueno, para que se entienda. Un solo signo para hablar de lo que en español tenemos dos signos, pez y pescado. ¿Qué quiere decir entonces? Que en inglés la palabra fish tiene un valor diferente que pez y pescado en español. ¿Por qué? Si quieren, como para entenderlo, es un valor más amplio. O sea, fish es abarcativo de dos signos españoles que son pez y pescado. Quiere decir que pez y pescado tiene un valor más acotado en español, pero no de cuestión de jerarquía, sino de lo que engloba, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el significado también. El significado de pez es más amplio, ¿sí? Su valor es más amplio que los valores de pez y pescado, que son más acotaditos, porque en español tenemos dos palabras, dos signos. Esto pasa mucho en español. En el inglés es más sintético, nosotros tenemos más palabras en español, más signos, que fíjense, los valores de nuestros signos son más acotados siempre que en español, que en inglés. Y esto se ve mucho en las traducciones. O sea, la noción de valor se estudia mucho en las traducciones, o lo estudian mucho los estudiantes del doctorado, porque esto se nota mucho cuando uno traduce, cuando se traduce del inglés al español, por ejemplo, hay muchas más palabras de las que hay en el inglés original. Y al revés, cuando yo se traduce del español al inglés, quedan menos palabras, ¿eh? Quedan menos signos. Quiere decir que esto tiene que ver con los valores que se manejan en cada una de las lenguas, ¿eh? Romy, los valores se dan dentro de la misma lengua. Lo que pasa es que para entender un poco la noción de valor, Saussure habla, compara el inglés con el español, pero los valores se dan en la misma lengua. O sea, pez es lo que no es pescado es lo que no es pez. Ambos, en su relación, adquieren un significado cada uno, un valor diferente cada uno, pero en su relación. Cuantas más palabras tenemos, los valores son más acotados. Si en español, sí, a veces tiene, lo que pasa, Mariana, que a veces el valor tiene que ver con lo fónico, con el sonido, y otras veces tiene que ver con lo con el significado. Es más fácil entenderlo en relación con lo que vos decís, con la connotación, con el significado. Si nosotros tenemos en español palabras como bello, lindo, hermoso, precioso, divino, maravilloso, ya son adjetivos que comparten algún significado, pero son diferentes. Bueno, sus valores se van adquiriendo valor a través de esa relación entre ellos. O sea, si nosotros tenemos una lista de 15 palabras para decir que algo es lindo, más vale que los valores de cada una van a ser más acotados que si tuviéramos dos palabras solas o una sola palabra. De ahí sale el valor, una relación de los signos con otros en el sintagma o con otros dentro del paradigma. Es muy abstracta la noción de valor en Saussure. Sí, sí, te decía, y en el caso de la relación en la que cambia el valor es paradigmática. A ver, Mariana, espera que no pensar de comunicación. Claro, ahora no sé si está expresado correctamente, como decís, lo que
Sí, a ver, ¿qué decís de la palabra gato? Decime cuál, qué ejemplo estabas pensando vos con gato. No, eso es una cuestión más, sí, lo que pasa es una cuestión más de palabras, de distintas acepciones de la palabra, sí, tiene que ver un poco con el valor, pero también vos pensás que el valor se da con, entre signos diferentes. Vos ahí me estás planteando un solo signo, que tiene varias, varias interpretaciones o varias connotaciones o varios significados. En realidad, ahí no aplica tanto la noción de valor, porque vos estás hablando de un solo signo. Lo que está diciendo Susurio es que el valor del signo se da, o el signo adquiere un valor, o, perdón, adquiere un valor en su relación con otros signos, pero son diferentes, no el mismo signo. Vos estás planteando un solo signo, que es gato, con diferentes connotaciones. Yo diría otra cosa. Lo que sí vos podés decir que el signo gato tiene un valor amplio, pero también me lo tenés que comparar con otros signos, pero no solamente compararlo con sus propias excepciones o con las propias excepciones de la misma palabra. No sé si eso queda claro. Siempre piénselo entre relación entre signos. Toda la teoría de Saussure. Sí, es un signo que puede tener sí varios significantes. Sí. O tiene un significante con varias excepciones. O sea, el significante quizás es el mismo, pero es un significante amplio. O sea, el significante es todo lo que está dentro de las diferentes acepciones o todo lo que implica las diferentes acepciones de esta palabra. Ya vos pensás el significante de gato y es amplio ya. Sí, si quieren pensarlo, Romina, en relación con otros signos del sintagma y con otros signos que pueden ser sinónimos o no, porque pueden ser también antónimos. Vos podés decir que bueno tiene un valor que también está relacionado con su antónimo malo. O sea, en realidad los valores se dan con cualquier signo del sistema, cualquier signo del paradigma. Depende cómo entra a jugar cuando nosotros construimos un texto, ya sea oral o escrito. O sea, ahí empiezan a aparecer todas esas cuestiones de valor. En ese caso, los signos. Acá Florencia, mirá que me lo preguntaste en privado, Florencia. Florencia me dice que los signos tienen muchos significados y muchos significantes dependiendo de la relación sintagmática o paradigmática. Los signos en sí, a ver, no sé si es justo esto que vos decís. Los signos en sí mismos tienen un significado y un significante. A su vez, esos signos entran en relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Y esas relaciones sintagmáticas y paradigmáticas les confieren a los signos un valor. O sea, ese sería como el orden. O sea, el signo es un compuesto de significado y significante, el significado y significante, o sea, y esos signos a su vez, entran las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, y esas relaciones sintagmáticas y paradigmáticas determinan el valor del signo. Pero no se compliquen tanto, o sea, el valor del signo, o sea, la noción de valor es muy abstracta y daría para, la verdad que para un estudio amplísimo. A ver, ¿qué me decís? A ver, esperen que. Florencia, los significados son propios de cada. Sí, el significado y el significante son inseparables del signo. O sea, no hay signo sin significado y significante. Y esos significados y significantes entran como conjunto en relaciones sintagmáticas o paradigmáticas. Y sí, Mariana, las relaciones sintagmáticas son lineales. Y las paradigmáticas, como ocurren adentro del cerebro, no sé si a vos te sirve pensarlo como algo vertical, pero sí son relaciones en ausencia y que se producen. Lo que pasa es que quizás se te presenta como algo vertical porque el paradigma es siempre un orden. En el paradigma tenemos, se supone, los elementos del paradigma, que son los signos, están ordenados. Por eso se dice que la lengua es una norma y es un sistema.
los signos no están caóticamente en nuestro cerebro, sino que están alojados en diferentes paradigmas. De esos paradigmas extraemos lo que nosotros necesitamos cada vez que tenemos que escribir o cada vez que tenemos que hablar. Por eso ustedes, cuando como yo decir, es súper teórico, ustedes busquen definiciones, como les decía, de las que yo les expliqué, porque en realidad yo sí requeriría que nosotros podemos estar, no sé, 3 meses con Sociur. Pero como Sociur no es práctico, y nuestras carreras son prácticas, nosotros podemos de Sociur lo que a nosotros después nos va a servir para enlazarlo con otros lingüistas que sí son prácticos. Por eso, entiendan los conceptos básicos, yo estoy en Sociur, que justamente les señalo estos, porque son los que después se van reformulando, se van discutiendo, se van elaborando en toda la lingüística posterior. Y, es más, todos los lingüistas que nosotros vimos antes en el programa son posteriores a Sociur. Sociur lo vemos al último, ¿por qué? Porque es el más teórico y quizás visto al principio no se entendería tanto. Pero todos los lingüistas posteriores a Sociur en realidad se focalizaron en el habla. Ya Sociur establecía que podía haber una lingüística del habla y él dice que a él no le interesa. Y no le interesa porque en el momento histórico en el que aparece, necesita un objeto de estudio que sea estable como la lengua. Todo el lingüístico posterior se puede dar el lujo, si quieren, entre comillas, de estudiar el habla porque hubo alguien antes, como Sociur, que sentó las bases de la lingüística. Por eso, todo lo que nosotros vimos después lo podemos aplicar en textos. Es lo más rico y lo que a nosotros nos interesa para nuestra carrera como práctica. Pero todos esos conceptos parten de la teoría de Sociur, absolutamente todos. No sé si me quieren hacer alguna otra pregunta. ¿Respecto? Sí, esos elementos, y después, bueno, los la noción de discurso legítimo, Bourdieu parte de, trabaja con la noción de legitimidad como credibilidad, como reconocimiento, o sea, eso, esas nociones, que es lo que está, es muy cortita la lectura de Sociur, así que, de Bourdieu, así que sobre todo, fíjense esto, ¿qué es lo que hace que un discurso sea legítimo? Más allá de estos 4 elementos, se relaciona con lo que él habla de credibilidad, de aceptabilidad, y él habla de un triple desplazamiento, o sea, cómo de la teoría normativa se pasa a la lengua aceptada, creíble, o sea, sobre todo focalícense en el concepto de credibilidad también y de aceptación. O sea, nosotros, y eso pasa en todo tipo de intercambios, o sea, nosotros podemos conversar con alguien porque somos aceptados, o porque aceptamos a otro, si no es imposible. Piensen que si uno no acepta a alguien, directamente le cortan el teléfono, no le habla, se da vuelta, se va, le dice no te quiero hablar más, ese no te quiero hablar más, ese cortar, ese irse, no aceptar al otro como interlocutor. O sea, los conceptos de gobierno, de aceptación y de legitimación a través de esa aceptación son fundamentales en todas nuestras conversaciones. ¿Tiene algo con los oficios y estados? Sí, puede tener que ver. O sea, en realidad nosotros, sobre todo con los oficios deísticos, es el oficio de establecer quién es el emisor y quién es el receptor. Y además, bueno, socialmente a veces hay discursos que son más aceptados que otros. Por ejemplo, el profesor, lo que dice un profesor, a veces por ahí tiene como un nivel de aceptación mayor que otro discurso, lo que dice un periodista, ciertos periodistas son más aceptados que el otro. Entonces, si algunas profesiones, los médicos, o sea, socialmente lo que dice un médico tiene una gran aceptación, no es lo mismo que, no sé, que uno tengo, se sienta mal y no es lo mismo lo que le dice la vecina que lo que le dice el médico. O por ahí, uno acepta más lo que dice la vecina que lo que dice el médico. ¿Por qué? Porque la aceptación y la credibilidad tiene que dar siempre el receptor. El receptor es el que decide si algo es aceptable o no, y si es creíble. Claro, porque no a gobierno le interesa la corrección gramatical, porque eso pasa por la normativa, eso es eso pasa por otro lado. O sea, es cierto que si uno habla muy, muy mal,
es probable que sea menos aceptado, pero uno puede hablar mal y lo pueden aceptar igual, ¿eh? Lo pueden, porque la legitimidad no pasa, por lo menos esencialmente, por lo narrativo, ¿eh? Pasa por otro lado, ¿eh? Pasa por cierto prestigio, cierto estatus, si quieren, por cierto carisma, empatía, o sea, hay otras cuestiones que no tienen que ver, que son siempre relaciones de poder, sí, obviamente. Siempre, cuando el receptor es legitimado, tiene un poder impresionante. O sea, piensen en un periodista que es reconocido, tiene un poder enorme frente a otro periodista que no es reconocido y que no es creído. O sea, todos buscamos que nos crean. O sea, ¿para qué? O sea, nadie está diciendo, diciendo un enunciado o hablando pensando que el otro no le va a creer, si no, sería todo inútil. O sea, una de las principales cuestiones que buscamos es que nos crean, que nos reconozcan, que nos acepten. Pero ese reconocimiento, esa aceptación, nos lo tiene que dar el receptor y entonces nos confiere un poder. ¿Sí? Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta. Igual, bueno, esto queda grabado, así me voy para la otra videoconferencia. Igual pueden mandarme preguntas por mail, si quieren. Este fin de semana voy a corregir los recuperatorios y los parciales que dieron, así yo se las mando. Y bueno, espero conocerlos algunos que vendrán a los parciales, a los finales ahora. Traten de venir, de no dejar los parciales, los finales colgados, porque después se les hace muy largo. Y si les hace más difícil después volver a estudiar todo lo de lengua 1, lo de sintaxis o la normativa, les cuesta más que si uno lo puede dar ahora. Y fíjense bien lo que pueden llevar al final, que lo tienen anotadito en el archivo que subí. Por favor, esos son los materiales que pueden subir. En el cuadro sí pueden ayudar, pueden agregar lo que quieran, porque como los autores del cuadro no entran para el final, ahí pueden agregar todo lo que quieran, sí. Sí, Jessica. Un cuadro que subí que lo pueden traer, está todo subido en la página. O sea, fíjense todos los textos que están subidos en la página, revisen si ya no se los bajaron o no, y ahí lo tienen, ¿sí? La revisen, siempre revisen, o sea, yo les aviso por mail cuando subo algo, pero por ahí no ven el mail, igual revisen. Si no se presenta, sí, el final queda pendiente. O sea, ustedes pueden darlo en diciembre. No, no hay nada de Zoom porque no hay nada de práctica, profesión. Lo que subí es un archivo en el mail, en novedades, con los temas de Zoom, con los temas que entran, ¿sí? O sea, no hay, como no se puede analizar ningún texto, no hay nada de Saussure, de la teoría la tienen todavía. Sí, fíjate los temas que están en un archivo, en novedades. Revisen en novedades que hay 3 mails relacionados con los finales. Bueno, voy a dar la conferencia de lengua 2. No sé si fíjense si tienen alguna pregunta, que se me vaya. No, gracias a ustedes por estar. Bueno, igual tienen la conferencia grabada. Y manden todas las preguntas que necesiten. Bueno, espero conocerlos en el final algunos. Y si no, bueno, tendremos oportunidad de conocerlos. Bueno, chicos, gracias. Que estén bien. Y bueno, nos veamos y que a todos les vaya muy bien en esta materia. Bueno, gracias, chicos. Chao, hasta luego. Buenísimo, mejor que haya sido claro, Elena. Me alegro.